Muy bien, buenas tardes. Vamos a iniciar. Hemos dejado ya pasar unos minutos de cortesía. Vamos a empezar con este webinar donde nos vamos a centrar en la trazabilidad, en los insumos y en el blockchain, en el conjunto de la cadena de valor agroalimentaria. Mi nombre es Manuel Lainez y os hablo en representación de la Almería Smart Agri Hub, que es el organizador de este webinar. Este hub se centra en la promoción de las nuevas tecnologías en el conjunto de la actividad o de la cadena agroalimentaria, fundamentalmente en el área de Almería. Está integrado por COESPAL, que es la organización de productores de frutas y hortalizas de Almería. Participa también Hispatec como empresa tecnológica que está implicada en las actividades y en proyectos dentro de este hub. La Universidad de Almería sería el componente más de investigación de este hub y el Cajamar, que es una organización financiera con ámbito de actividad en todo el país, sí que apoya desde tareas o desde actividades de innovación, estudios, proyectos dentro del sector. Entonces, en su conjunto, desarrollamos específicamente en el ámbito de las frutas y hortalizas de Almería, desarrollamos proyectos de distinto tipo, fundamentalmente impulsamos y desarrollamos proyectos de innovación y para comunicar los resultados de esos proyectos decidimos empezar a montar y a organizar webinars como el que nos ocupa y luego nos dimos cuenta de que podía ser una herramienta muy interesante no solo para transmitir esos resultados de esos proyectos, sino para compartir las posibilidades que las nuevas tecnologías o las tecnologías en general ofrecen al conjunto de la cadena de valor agroalimentaria. Y ese es el objetivo de hoy, hablar de esas tecnologías y concretamente todas las asociadas a la trazabilidad y a la posibilidad de utilizar el blockchain. Yo creo que todos somos conscientes en la cadena alimentaria de la importancia de la trazabilidad. Nos viene exigida por la normativa desde el año 2002 y está perfectamente desarrollada, pero a medida que vamos disponiendo de más tecnologías, pues esa trazabilidad se puede hacer cada vez más importante y sobre todo más rápida, más inmediata. Y para eso pues van surgiendo herramientas que nos ayudan. Y una de esas herramientas puede ser pues una aplicación específica, como veremos hoy, centrada en un ámbito concreto, en la parte de la producción primaria, en la parte de los insumos, y nos lo contarán desde Hispatec. Y luego vamos a ver otra herramienta que permite exactamente igual, pues montar sistemas que vuelcan, en los que se vuelcan toda la información de la trazabilidad en toda la cadena de valor, desde la producción primaria o desde donde decidamos empezar, hasta el cliente final, hasta la distribución o incluso hasta el consumidor final. Y eso es de lo que vamos a hablar con dos empresas que tienen este tipo de desarrollos a disposición del conjunto de la cadena agroalimentaria. Para contar y para hablar de estos temas, pues tenemos a tres personas invitadas con mucha experiencia en este ámbito, por tanto, nos van a contar de forma específica todos estos temas que acabo de comentar y empezaremos contando con Rafael Pérez Arellano. Rafael es ingeniero agrónomo, doctor en ingeniería agronómica por la
por la Universidad de Córdoba. Ha sido consultor en datos de agricultura en Hispatec Analytics durante muchos años y en este momento es el director técnico de Hispatec Analytics. Por tanto, una persona que dentro de una empresa tecnológica que conoce muy bien este sector, pues está especializado precisamente en este ámbito. También contaremos con dos empresas, como decía, de blockchain, que están representadas por José Iglesias. José Iglesias es el director ejecutivo de FishworldTrack, que está integrado dentro del grupo o actividad que está integrada dentro del grupo Botum, que es una empresa de trazabilidad. José es licenciado en economía y ha trabajado en diferentes ámbitos, el ámbito más de la innovación, de la investigación, y está especializado en la dirección estratégica y en el marketing digital. Y finalmente contaremos con Pablo Rodrigo. Pablo es ingeniero industrial, es máster en ingeniería industrial y desde sus inicios optó por impulsar actividades de startups. Empezó en el ámbito de la incubación y montó, fundó y ahora mismo es el CEO de una empresa que se dedica específicamente a la trazabilidad en la cadena alimentaria, que es la empresa Trazable. Bien, pues con estas tres personas que conocen fenomenalmente lo que es la trazabilidad y lo que es la cadena de valor agroalimentaria, vamos a desarrollar la jornada de la tarde. Haremos unas presentaciones de los tres y después las preguntas que vayan surgiendo, por favor, ponedlas en el chat y al final tendremos una mesa redonda para responder a esas preguntas que hayan surgido y para debatir todas las cuestiones que queráis. Así que bienvenidos a este webinar y empezamos. Rafael, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Perfecto. ¿Se ve, no? Sí, Perfecto. perfecto. Nada, antes de comenzar, me gustaría agradecer la invitación a participar en esta jornada sobre blockchain y trazabilidad. Y voy a comenzar mi presentación con una breve introducción sobre el concepto de trazabilidad. Han sido varias las entidades que han dado una definición sobre este concepto. Aquí os comparto algunas de ellas, como la de la Organización Internacional de Normalización, la de la ISO, que en el año 94 define la trazabilidad como la capacidad de rastrear el historial, la aplicación o la ubicación de una entidad mediante identificaciones registradas. Esa definición la actualiza en el año 2007, como la capacidad de seguir el movimiento de un pienso o un alimento a lo largo de las etapas de producción, procesamiento y distribución. Por otro lado, la legislación alimentaria común de la Unión Europea define trazabilidad en el año 2002 como la capacidad de rastrear y seguir un alimento, pienso, animal o sustancia para la producción de alimentos o cualquier sustancia destinada a ser incorporada a un alimento o pienso, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución. Finalmente, también os comparto la definición de la Comisión del Código Alimentario a través del programa conjunto de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, que define trazabilidad como la herramienta de rastreo de productos que debe ser capaz de identificar en cualquier fase específica de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la distribución, de dónde proceden los alimentos y a dónde van. En definitiva, si observamos estas definiciones, son bastante parecidas y viene a decir que la trazabilidad lo que nos debe permitir es conocer el origen y la procedencia del producto y seguir su rastro a lo largo de todas las etapas por las que va pasando. Es por ello, pues, lo que se requiere de un sistema de trazabilidad que permita relacionar el producto final con el origen, con los agricultores, las parcelas, los tratamientos que intervienen, etcétera, y todos los procesos en los que ha estado involucrado, de forma que sea posible ubicar un determinado producto o lote de productos en cualquier punto de la cadena de suministro. A nivel científico-técnico, este concepto también ha sido ampliamente estudiado. Aquí os comparto la definición proporcionada por Island y Cullen en el año 2021, que definen trazabilidad, desde mi punto de vista, de una forma bastante acertada, como la capacidad de acceder a una información específica sobre un producto alimenticio que se ha capturado e integrado con la identificación registrada del producto en la cadena de valor. Es decir, en esta definición contempla que el sistema de trazabilidad debe permitir la identificación de productos,
de información accesible, una información integrada y una captura de datos. Quería hacer referencia aquí a que puede ser considerado el primer etiquetado de la historia. Se trata de una jarra de vino encontrada en la tumba del rey Tutankamón en el año 1922 por Howard Carter, donde aparece indicado, donde se encontró una etiqueta en la que se indica año 5, vino de la casa Tutankamón, gobernante del sur, en el río occidental, por el jefe vinatero K. Esta etiqueta, aunque parezca que la información ofrecida es limitada, permitió trazar un producto desde hace miles de años, por lo que si tenemos en cuenta el contexto histórico de este descubrimiento, podemos considerar que la información que se proporciona y que se comunica es bastante avanzada. Para tener una idea de la importancia de la trazabilidad, os comparto aquí una información que desde mi punto de vista es bastante interesante. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en el año 2017, en un estudio que realizó, estimó que en la región europea más de 23 millones de personas se enfermaron debido a productos contaminados en el año 2010, provocando más de 4.600 muertes. La confianza de los consumidores en el suministro de alimentos en estas últimas décadas se ha visto un poco cuestionada debido a los numerosos escándalos e incidentes alimentarios que han tenido lugar, como el ejemplo el aceite de colza, las vacas locas o el caso de la crisis del pepino en Almería, que en el año 2011, debido a la Escherichia coli, provocó medio centenar de muertes y más de 4.000 casos de contagio, lo que paralizó por completo el mercado hortofrutícola español. En este caso, gracias a los sistemas de trazabilidad y las soluciones digitales de registro de la información, se pudo trazar la procedencia de dichos lotes, analizarse y demostrar que dicho producto se encontraba en perfecto estado y que el origen de la bacteria se encontraba en una explotación, en este caso ganadera, cercana al foco de infección. Gracias a estos sistemas de trazabilidad, las empresas españolas consiguieron una indemnización por un importe aproximado de 2 millones de euros. Todos estos hechos, todas estas casuísticas tienen como consecuencia que la percepción de los consumidores sobre la importancia de los sistemas de trazabilidad sea cada vez más elevada, sea más alta. Quería distinguir aquí los distintos tipos de trazabilidad que existen dependiendo del papel de la empresa dentro de la cadena de suministro. Por un lado, tenemos la trazabilidad hacia atrás, que es la que permite a través de un producto intermedio final conocer la información relevante de todo el proceso desde el origen de la materia prima. Tendríamos también la trazabilidad intermedia de proceso, que es la que permite relacionar los productos que entran en una empresa con los que salen, y la trazabilidad hacia adelante, que es la que permite conocer información de dónde se ha distribuido un determinado producto. A la hora de implantar un sistema de trazabilidad, la empresa dedicada a la producción primaria, tanto agricultura como ganadería, requerirá un sistema de trazabilidad basado en estos tres tipos, ¿no? La trazabilidad hacia atrás, para recopilar información de todos los productos que entran en la explotación y se componen a procesos productivos, caso del ejemplo de piensos, productos fitosanitarios, agua, fertilizantes, animales para semos, semillas, etcétera. Una trazabilidad interna para incluir todas las operaciones que se realizan sobre el cultivo y sobre los animales. Aquí requiere especial atención a aquellas prácticas que pueden tener una repercusión sobre la seguridad e higiene de los productos, caso del ejemplo de los tratamientos fitosanitarios, riegos y fertilización. A modo de ejemplo, os comparto aquí la información que debe ser suministrada de los tratamientos fitosanitarios, que serían la fecha y objeto de tratamiento, el nombre comercial del producto y el número de registro, así como la dosis de producto y el volumen de caldo de tratamiento. Este registro, esta información, además, debe ir acompañada de otros tres relativos a la localización geográfica de la parcela, los datos sobre la cosecha comercializada y el resto de la cosecha, y una relación de muestras de cultivo analizada en cuanto a su contenido de materia activa de los productos fitosanitarios, laboratorio donde se ha hecho el análisis y los resultados de dicho análisis. Finalmente, también hay que disponer de una trazabilidad hacia adelante, en la que se tengan en cuenta los productos distribuidos y el cliente destinatario. Aquí, pues, por ejemplo, tendríamos los productos vendidos, la variedad, la cantidad, los envases, fecha de recolección, fecha de venta, etc. En cuanto a la conservación de los registros,
en este caso, aunque la normativa no se establece explícitamente, os comparto de modo orientativo el criterio que se ha de seguir. Para productos muy perecederos, es adecuado conservar el registro al menos durante un año. Para productos con una vida útil superior, 2 años. Y los productos que no tengan una vida útil especificada, se recomienda conservar el registro al menos 3 años. En cuanto a responsabilidades, es decir, que es responsabilidad del empresario la identificación y almacenamiento de la información que éste controla. Es decir, lo que puede verificar y garantizar en cuanto a la actividad que desarrolla se refiere. Sus obligaciones serían tener implantado un sistema de trazabilidad, poner a disposición de las autoridades que lo requieran la documentación de dicho sistema de trazabilidad, disponer de toda la información necesaria y colaborar con las autoridades competentes. Hay que decir que las empresas, de forma individual, no tienen que dar una respuesta de la trazabilidad a lo largo de toda la cadena alimentaria, pero sí deben recoger y almacenar toda la información concerniente a ingredientes y materias primas, alimentos, productos incorporados, piensos, alimentos, es decir, todo, todas las actividades que estén bajo su control. El objetivo, por tanto, del sistema de trazabilidad es diseñar una herramienta que aporte una información a tiempo real, es decir, es lo que se conoce como una trazabilidad dinámica, que el consumidor tenga acceso a la información de toda la cadena de suministro, estableciéndose también, además, un flujo de información y de productos desde el origen hasta el destino. Para ofrecer esta información veraz al consumidor, es necesario previamente hacer una revisión en cuanto a datos capturados a lo largo de la cadena de valor, digitalizar aquellos datos que hoy día todavía se registran manualmente y garantizar la fiabilidad de los datos. De esta forma, podríamos ofrecer un sistema que permita al consumidor acceder a los datos de una forma rápida, sencilla, fiable y veraz. El objetivo, por tanto, es actualizar los diferentes aspectos técnicos del sistema de trazabilidad en la cadena de valor. Para llevar a cabo la implementación de un sistema de trazabilidad, es necesario previamente implementar herramientas de captura, almacenamiento y lectura de los datos en cada una de las labores de la cadena. ¿Qué características debe tener esta herramienta? Obviamente, lo primero sería que el coste económico para la empresa no sea excesivamente alto, que la información sea escalable y fiable, proporcionando un valor añadido tanto a la empresa como al consumidor. Implantar un sistema de trazabilidad en el sector agro supone especialmente un desafío, debido a la complejidad de estos sistemas, por la heterogeneidad de las partes interesadas y las características del modelo de negocio. Pues también por el nivel de confidencialidad de los agentes, la falta de interoperabilidad entre los diferentes sistemas y, además, por la ausencia de una estrategia clara en cuanto a la gobernanza de los datos se refiere. Por esta razón, las cadenas de suministro de alimentaria se consideran sistemas más complejos que otros tipos de cadenas de suministro. Esta complejidad se incrementa, además, debido a los continuos cambios que se están produciendo, en particular para garantizar la calidad de los productos a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el cultivo hasta los consumidores finales. En lo que se refiere a la tecnología, en los últimos años, los mercados de la cadena alimentaria se han desarrollado más en el uso de tecnologías modernas y han comenzado a implementarlas en sus sistemas logísticos para satisfacer las necesidades de sus clientes. Algunas de estas tecnologías son las que muestro aquí, como pueden ser el RFID, la identificación por radiofrecuencia, el Internet de las cosas, blockchain, como veremos posteriormente en la siguiente charla, la impresión tridimensional, vehículos autónomos y vehículos aéreos no tripulados. Esta tecnología podemos encontrarla hoy día en las diferentes fases de la cadena alimentaria y vemos que mejoran la eficiencia del suministro en cuanto a alimentos perecederos, aportando, pues, entre otras características, las que aquí aparecen, la flexibilidad, seguridad de información, alta eficiencia, transparencia, etc. En esta última parte de la presentación, me gustaría compartir con vosotros las soluciones que desde Hispatec se proponen para la gestión integral del negocio agro.
Nuestra propuesta de valor es disponer de un ecosistema integral de soluciones para disponer de todos los datos de la cadena agroalimentaria de una forma centralizada. Desde la industria auxiliar, pasando por todos los procesos de precosecha, poscosecha y de logística. Toda esta información recopilada en los diferentes procesos se queda recogida en nuestra plataforma de analítica. Viendo en detalle cada una de estas herramientas, tenemos, por ejemplo, para la industria auxiliar la herramienta de AgroSales, que es nuestra plataforma digital de análisis de datos comerciales, agronómicos y técnicos, que proporciona un asesoramiento a los agricultores basado en datos y en tiempo real. En este caso, la clave del éxito de empresas de insumos agrícolas es conseguir y ganarse la confianza del agricultor en las recomendaciones. Por tanto, AgroSales es una herramienta que se ha diseñado específicamente para los ATC, para actividad comercial de la empresa de agroinsumos, permitiendo a los técnicos comerciales el mejor asesoramiento basado en datos y en tiempo real. ¿Qué impactos prácticos hemos observado con esta herramienta al implantarla? Que mejora la atención de los asesores técnicos al cliente, que se ha producido un aumento de la cuota de mercado, ya que permite comparar productores y parcelas para evaluar los resultados de los propios productores con los de otros, con la competencia. Un aumento de las ventas de la tecnificación. Y obviamente que disponemos de un nuevo activo al disponer de un mayor número de datos y una mayor información. Para la gestión y control de la operación en campo, disponemos de la herramienta de FEMIS, con la que se puede realizar una gestión integral de todas las explotaciones de la explotación agrícola, en lo que a planificación de cultivos se refiere, gestión agronómica, precauciones técnicas, implantación de planes de cultivo, de riego y tratamiento, tenemos información GIS y sensórica remota, Internet de las cosas, monitorización, etc. Y para la gestión y control de las operaciones en planta, disponemos del ERP Agro, que es una solución que funciona a nivel de escritorio y también en móvil y en tablet, y permite digitalizar todos los procesos que se llevan a cabo en la planta de una forma dinámica y sencilla. Entre sus funcionalidades podemos destacar que es una solución modular totalmente personalizable, permite la gestión integral de todos los procesos de post cosecha y también podemos hacer la información, perdón, en tiempo real. Para la operación logística, nuestra herramienta es Inspatec Track, que es una solución que permite la monitorización, control y análisis y optimización de todos los procesos logísticos y de calidad de los envíos de los clientes. Hay que mencionar que tanto Inspatec Track como FMI se pueden integrar con la herramienta de ERP. Como mencioné anteriormente, todas estas soluciones se integran con la plataforma de inteligencia artificial que llamamos Margaret, que está diseñada para recopilar, procesar y explotar soluciones y servicios de necesidad de datos. Margaret en este caso se encarga de la adquisición de datos, del almacenamiento y de la computación avanzada. Se puede desplegar tanto en una cloud privada, en una nube privada, como en nuestra nube, y se puede realizar una integración personalizada con los sistemas de cliente o integración nativa con un largo listado de orígenes de datos. En resumen, mencionar que, como hemos visto, el control de la trazabilidad es clave en la gestión del negocio en el sector agro y que con las soluciones que he mostrado de Inspatec se permite que el producto esté perfectamente trazado desde el cultivo del que sale hasta el momento en el que llega al consumidor final. Y con esto ya por finalizada mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael. La verdad es que es muy interesante ver esa secuencia de herramientas que ponéis a disposición de la cadena para hacer la trazabilidad completa. Bueno, animo a la audiencia que cualquier pregunta o cualquier cuestión pues la planteéis en el chat y así después la debatimos entre todos. Te dejamos un ratito, Rafael, que tienes que conectar en otro sitio. Venga, hasta ahora. No vuelvo. Y a continuación vamos a contar con José Iglesias, como decía, que nos va a introducir ya un poquito más allá de la trazabilidad en lo que es la herramienta blockchain y también nos va a contar algunos casos de aplicación de esta herramienta desde su empresa. Adelante, José, cuando quieras.
Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Comparto presentación y que espero sea inspiradora para las personas que nos escuchan y que salgan preguntas, inquietudes que luego podamos charlar en la mesa. Muy bien. Perfecto. Bueno, un poco sobre lo que nos acaba de comentar Rafael, estamos hablando de cadenas complejas. La cadena agroalimentaria es una cadena normalmente con muchos actores, donde desde la producción, incluso desde las semillas, si queremos ir incluso al insumo de la propia producción, hasta el consumidor final, nos vamos a encontrar con muchos actores. Eso significa muchos problemas que hoy tienen mala solución, ¿no? La coordinación es muy complicada, es difícil que nos hablemos. No son cadenas nada transparentes en general. Es uno de los grandes problemas que nos encontramos a la hora de desarrollar este tipo de... que esta tecnología se implante, pues nos encontramos con actores que no hay comunicación entre ellos y no se comparte nada de información. Es caro, además, poder hacerlo. Y al mismo tiempo, también lo comentó Rafael, son sectores donde nos encontramos con temas de fraude en algunas partes, nos encontramos con sistemas opacos y pues, tecnologías como blockchain pues, son como trajes a medida, es como un traje a medida que nos ayuda a resolver parte de estos problemas. Y sobre todo nos facilita muchísimo comunicarnos, ¿no? A lo largo de la cadena, cada uno puede seguir teniendo su ERP, su sistema propio, y esta capa está por encima compartiendo esos datos de una forma segura, de una forma encriptada, y ayudando a que esa información pueda correr a lo largo de toda la cadena. Sin necesidad de que yo tenga que cambiar cosas dentro de mi empresa. Eso nos permite mucha más flexibilidad, eficiencia, es escalable. Nosotros podemos trabajar desde empresas muy pequeñas, desde pymes hasta empresas muy grandes, y es muy importante la seguridad, ¿no? Es decir, nuestros datos, que es nuestra riqueza también en este caso, son nuestros y nadie debe acceder a ellos si nosotros no lo autorizamos. Esto creo que es súper importante y además da tranquilidad, ¿no? A la hora de implantar esta tecnología, el saber que mi información no va a estar disponible para quien yo no quiera. Nosotros normalmente vemos el valor que aporta esa tecnología desde dos grandes facetas. Por un lado, cómo creo valor para mi cliente, que es muy importante para mí. Me ayuda a posicionar mi marca, me ayuda a reforzar un origen, por ejemplo, cuando estamos hablando de una denominación, de un producto que, por ejemplo, pues aquí en Galicia pues tenemos, por ejemplo, pesca de rías, ¿no? Pues, queremos poner esa marca en valor. Nos ayuda en el cálculo de la huella de carbono, favoreciendo la sostenibilidad y al mismo tiempo nos está ayudando a transmitir esta información hasta el consumidor final, va recogiendo datos a lo largo de toda la cadena y se lo permite mostrar al consumidor. Nos permite circularidad, que es un tema súper importante, luego entraremos un poquitín más, porque además desde Europa se está apostando muy fuerte por este tema, por la circularidad. Es decir, lo que para mí hoy es un residuo, lo que para mí hoy es un subproducto, para otra agente de la cadena puede ser un insumo muy valioso. Entonces, esta comunicación nos permite además valorizar cosas que hoy nos están costando, cuando en realidad podríamos incluso cobrar por ellos.
acelerando un poco, vamos a presumir de lo que hacemos bien en nuestra empresa, vamos a presumir de cómo cuidamos el medio ambiente, de que somos jugadores responsables y se lo mostramos hasta el cliente final si queremos o a nuestro cliente, a nuestra distribuidora, al lineal al que va nuestro producto. Pero es que al mismo tiempo es una tecnología que nos ayuda muchísimo a nivel interno a mejorar el cómo trabajamos. Nos ayuda a integrar nuestras áreas, nos ayuda a automatizar los procesos y esto es, para mí es súper importante, es una tecnología que se lleva de maravilla, que marida fantásticamente con captar datos de una forma segura e inteligente con IoT, que nos ayuda a guardar bien esos datos y que se puedan usar para algoritmos de aprendizaje y para darnos información y tomar decisiones, y al mismo tiempo nos puede ayudar a certificar el cómo estamos trabajando, nuestra trazabilidad y en ese camino hacia la industria 4.0 que ya hemos todos iniciado. ¿Cuál es el reto? Pues lo que hemos hablado, unir y comunicar a una cadena que normalmente no se habla o se habla muy poco, ¿no? Entonces, de alguna forma, vamos a tener un beneficio económico, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista legal, muchas veces vamos a tener una prueba de que estamos haciendo las cosas bien y, por tanto, ciertas responsabilidades. Vamos a poder mostrar que nosotros hemos trabajado como se debe trabajar y, al mismo tiempo, cuando hay un producto que no llegue a las condiciones que se espera al cliente final, vamos a ver en qué momento, si es de la cadena logística o en qué punto, si es en la cadena de frío, en qué punto se produjo ese problema y que no debe imputarse muchas veces al productor, sino a otro agente que está antes de llegar a nuestro cliente, nuestro producto. En nuestro caso, esto es un ejemplo, trazamos desde la producción el procesamiento, se pueden integrar documentos ya más oficiales, como pueden ser documentos certificados de origen, certificados sanitarios, etc., hasta llegar a la distribución, hasta llegar al cliente final, se van recogiendo esos datos de una forma segura para tener toda la información. Y para cada uno de esos datos, esto es muy importante, nosotros vamos a decidir si lo mostramos o no lo mostramos. Vamos a decir, oye, esto me interesa mostrarlo porque es mi origen y mi origen es importante, porque no he aplicado tal tratamiento, porque no estoy usando, si hablamos de agricultura, este antibiótico, porque mi producción es orgánica y, por tanto, no estoy usando toda esta serie de insumos prohibidos, entonces voy a decidir qué es lo que yo quiero mostrar a lo largo de al cliente final o al siguiente eslabón de la cadena. Todo esto queda registrado, es inmutable y es muy seguro porque esta información nosotros decidimos quién la ve y qué se ve. Ahondando también un poco, Rafael también lo comentó, la administración, evidentemente, está tomando cartas en este asunto desde hace tiempo y marca unas directrices. Tenemos, por ejemplo, desde la FDA, y esto es súper reciente, esto se ha publicado hace pocos meses, una serie de especificaciones de cómo ellos esperan que sea la trazabilidad de los productos que controlan dentro de su mercado América y los que nosotros queremos vender en su mercado. Entonces, muy, muy importante saber que ellos han apostado por la trazabilidad de una forma muy potente, tanto en fresco como en alimentos que se componen de varios productos, como aquellos que tienen insumos, en este caso, por ejemplo, de origen vegetal, y se convierten en otra cosa o se convierten en una pizza, ¿no? No importa cuál sea nuestro campo, sabemos que si queremos vender en ese mercado, nos van a pedir una trazabilidad y de una forma determinada.
Por ejemplo, aquí podemos ver que nos piden desde datos de la cosecha, nos piden datos de la conservación en frío, del empaque, de cómo ha sido ese empaque, de quién ha sido el primer receptor de esa mercancía, del embarque y el transporte, incluso hasta la recepción, ¿no? Es muy complejo lo que se viene y necesitamos herramientas como esta, como apoyadas en tecnología blockchain, que nos ayude a ir recogiendo toda esta información y que nuestro producto no llegue a una aduana, en este caso americana, y sea rechazado. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a la estrategia de digitalización del sector agroalimentario español, podemos ver cómo blockchain, esto es literal, sacado de la estrategia, se considera un habilitador clave para mejorar la eficiencia de esta cadena y es una de las tecnologías que ellos consideran importantes para que el sector agroalimentario esté conectado, sea inteligente y se pueda ver toda la cadena, ¿no? Pues IoT, hemos hablado, Big Data y Blockchain. E igualmente, a la hora de qué tecnologías TIC se consideran relevantes para conseguir cumplir con esta estrategia de digitalización, otra vez Blockchain y trazabilidad aparecen literalmente en la estrategia señaladas como importantes para llegar a los objetivos. Y aquí, bueno, haciendo un poco el guiño también, ¿no?, a sosteniblemente, tenemos la estrategia europea del campo al tenedor, el campo a la mesa, donde además unimos un elemento nuevo a la trazabilidad, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad es requisito ya. Prácticamente cualquier línea europea a la que queramos ir, subvenciones que queramos pedir, incluso pues, los PERTE que han llegado ahora, veréis que trazabilidad es obligatoria, plan de trazabilidad, si no me lo presentas, ni me presentes el proyecto, y sostenibilidad desde la producción, pero también en el procesado, en la distribución, en cómo gestionamos nuestros residuos, pues estamos viendo que va a ser exigido, es exigido y forma parte de esa estrategia europea que ya está vigente, o sea, en la que ya estamos todos. Y pues, nosotros, dentro de esa cadena de valor tan enorme, ¿no?, que tenemos en este sector, pues somos muy importantes desde garantizar con alimento seguro, sea vegetal, sea de origen animal, que el ambiente es saludable y además que ayudamos a que las personas estén sanas y no enfermen, ¿no? Lo cual es muy importante porque hablamos en este caso de prevención y hacia ahí también se están dirigiendo mucho el foco. No se trata tanto de curar, sino de ayudar todos a que las personas no enfermen. Dentro de esta circularidad, por ejemplo, nosotros pues hace poco hemos desarrollado un proyecto, en este caso en las Islas Baleares, con cadenas de hoteles, por lo que hoy es un residuo, se convierte en un insumo para el productor. Con ese insumo, ese productor produce, valga la redundancia, unos alimentos que yo luego puedo adquirir para mis hoteles, con lo cual completamos el círculo y podemos valorizar y ver cómo mi residuo se convierte en un alimento, ¿no?, y lo podemos medir. Luego, bueno, estos QRs funcionan todos, los podéis escanear, si luego se comparten en las presentaciones, oye, entrad en cualquiera de ellos y podréis ver un poco todo lo que son estas experiencias, ¿no?, de estos proyectos. Y ya aterrizando un poco, pues proyectos así, como mucho más terrenales, en este caso, Borges, para su vinagre de Módena, quería entrar en la cadena Walmart y para ello, pues Walmart dice, muy bien, a mí me parece muy bien, pero tú tienes que entrar a través de mi blockchain porque yo tengo una marca muy importante que he cuidado durante muchos años y que no puedo poner en riesgo. Y ellos han tenido problemas, los han tenido varias veces,
problemas con productos que han generado una alerta sanitaria por presencia pues, de contaminantes o presencia bacterias dañinas, y tardaban casi una semana en identificar el origen exacto de ese producto. Gracias a la blockchain, en este momento, Walmart, y esto es un dato, está en 2.2 segundos. Imaginaos lo que significa, por una empresa como Walmart, pasar de una semana a 2.2 segundos, saber exactamente de qué campo salió el producto que está en el lineal causando este problema de salud. Este es otro proyecto aquí en España, en este caso, para la trazabilidad del jamón ibérico, como podéis ver, paso a paso, desde la granja, la dehesa, el matadero, la maduración, todos los pasos están trazados dentro y escaneando el QR. Una vez más, podéis, cualquiera podría comprobar y verificar que eso es un 100% ibérico, denominación de origen jabugo, y que es algo, no te puedo engañar, es inalterable, está en blockchain, y te demuestro que lo que estás comprando es lo que yo te digo que te estoy vendiendo. Este ejemplo es con huevos Monsoliu. En este caso, lo que huevos Monsoliu pretendía demostrar era que desde que el huevo es puesto por la gallina y recogido hasta que llega al lineal, solo han pasado unas pocas horas. Es muy importante, ya no solo que sea orgánico, la crianza, todo eso está muy bien, pero ellos además querían demostrar frescura. Una vez más, esta tecnología nos ayuda muchísimo a decir, oye, está trazado, este huevo es de esta noche y tú lo tienes y lo estás comprando en el lineal hoy al mediodía. Bueno, pues gracias a blockchain esto hoy es posible. Más ejemplos. En este caso, Bimbo es Chile, en este caso quería demostrar que su insumo era nacional, que usaba trigo de origen chileno para fabricar su pan, en este caso. Y como lo mismo, pues pide que se haga con blockchain, porque de esta forma él le demuestra a su cliente en el lineal algo pues, que en ciertos países es importante, que es que el origen de esa materia prima sea nacional. Tenemos pues, más casos, en este caso es Calconut, que es también una empresa española, y garantiza la trazabilidad de sus productos usando también blockchain. Lo mismo, podéis escanear QRs, podéis comprobar y ver por vosotros mismos cómo funciona. En este caso es fruta, Eden Fresh, que quería exportar o exportaba fundamentalmente al Reino Unido, Alemania y países nórdicos, y necesitaba también demostrar toda esa trazabilidad de una forma segura, y con esta aplicación lo pudo hacer. Y esto, nos escapamos ahora un poco del mundo agro, estos son proyectos que estamos ahora en curso, son proyectos muy retadores, pues Pescando 4.0 es un proyecto en el que está acompañándonos el CSIC, en el que está la mayor asociación de armadores de España, ese barco naranja que veis ahí es el mayor rastrero español, y estamos demostrando que la trazabilidad puede empezar en el mar, puede empezar en el propio buque. Hoy, la primera etiqueta que le ponemos a un pescado es en el puerto, en la primera descarga, en primera venta. Entonces, hoy, gracias a IoT y a la comunicación satelital y a las tecnologías disponibles, podemos garantizar esa trazabilidad desde el barco, en un sector que además es especialmente complejo por la dificultad de las comunicaciones y porque tradicionalmente la transparencia no ha sido bandera. Para este caso tenemos otros elementos que hemos incluido, hemos metido el tema de huella de carbono, sostenibilidad y garantizar esa calidad, seguridad alimentaria, como parte del reto, ¿no? Como parte del proyecto. Y un poco en esta línea, os presento también otro proyecto muy, muy chulo, muy interesante, en este caso es para la denominación de origen, región de Galicia, donde lo que se pretende es que esa certificación que se da y que ese región certificado
pueda ser trazado desde la propia batea, desde la acuicultura, desde el cultivo, hasta el lineal, hasta que el consumidor, sea en fresco, sea en conserva, pueda, si quiere, comprobar que lo que se certificó en su momento en el muelle, en el paso 1, en el paso 2, es lo que efectivamente le está comprando y que no le están engañando, no le están vendiendo otra cosa diferente de lo que él está pagando. Y yo creo que con esto, bueno, por mi parte estamos, espero, perdonad que he ido súper, súper rápido, espero que haya servido de inspiración, ¿no?, para los que estamos hoy en este webinar, de las muchas cosas que se están haciendo ya y se pueden hacer gracias a esta tecnología y que para las empresas, y ahora estará también Pablo de Trazable poniendo más ejemplos, para nosotros vuestros retos, o sea, vuestros problemas son nuestra inspiración, es con lo que, en lo que nosotros nos basamos para ayudar en base a estas tecnologías a las empresas del sector agroalimentario a poner en valor lo que ya están haciendo muy bien y a conseguir que mejoren sus procesos o que lleguen a mercados pues, que a lo mejor no están llegando. Muchísimas gracias. Gracias, José. Es que también muy interesante con esos ejemplos. ¿Teníamos alguna pregunta y alguna propuesta de discusión de por dónde va el futuro? Lo comentaremos luego. Y vamos a dar paso a Pablo Rodrigo, de Trazable, quien nos va a comentar pues también un poco la base del blockchain. Y lo que le pedíamos es que nos explicara cómo desde Trazable abordan la garantía de la confidencialidad, que es algo que ya ha comentado José, pero yo creo que es interesante recalcarlo para que quede evidente que eso es posible con blockchain. Adelante, Pablo, cuando quieras. Pues sí, muchas gracias, Manuel, por la introducción y también a mis predecesores en las presentaciones. Y enhorabuena, José, también por los últimos proyectos que has comentado, sobre todo porque son retadores, como dices, y hace falta también pues, que hayan empresas liderando este tipo de proyectos. Hay algunas cosas que también tenía preparadas en la presentación de lo que has comentado, entonces me saltaré para no repetirlo. Pablo, estás silenciado, te has silenciado, no te escuchamos. No, sigues ahí muteado, no sé por qué. A ver, ahora se me escuchará, ahora, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ha sido el compartir, voy a volver a probar otra vez. Escucha. A ver, ¿no? Ahora. Sí, ahora se me escucha, vale, ya lo tengo localizado. Vale, perdonad por este lapsus, mira que lo habíamos probado justo antes además y nada, funcionaba bien, pero bueno, cosas del directo. Como decía antes, pero no me habéis escuchado, José comentaba el reto, ¿no?, de en un sector como es el pesquero, el aportar transparencia, que es al final uno de los objetivos de blockchain y que muchas veces es complicado porque tenemos sectores pues, donde hay veces que hay menos transparencia, ¿no? O en el sector, bueno, todos conocemos la trazabilidad y la trampabilidad, ¿no? Que muchas veces, pues cualquier pequeño cambio que hagamos, pues al final es algo común, queramos o no admitirlo más o menos, pero muchas veces pues, pasa esto, ¿no? Y con blockchain se busca una transparencia que muchas veces pues, se quiere evitar. Y no porque haya un problema, porque no es un problema grave que tenemos hoy a nivel nacional, pero, bueno, es un salto que hay que dar y que muchas veces da vértigo. En este sentido, al final hay diferentes formas de compartir información. Y lo que se busca con la tecnología, al final, es
crear, o lo que yo veo, nosotros vemos desde Tazable que se busca, es crear un registro único a poder ser en el que cambie el paradigma que conocemos por trazabilidad. Ahora mismo hay silos de información, cada silo es una empresa dentro de la cadena que tiene parte de información del proceso, ¿no? Pues en el campo tenemos el cuaderno de campo con la información, pues, de agro, luego tenemos la central de compras o cooperativa que hace un proceso, si hay una transformación industrial, pues esos tienen información de ese proceso y llega al punto de venta y tenemos otra información. Entonces, cuando hay un problema, como comentábamos también en el ejemplo de Walmart, pues se puede perder mucho tiempo, ¿no?, en hacer una retirada de alimentos, en obtener la información de trazabilidad. Ese cambio, ¿no?, o ese plan de digitalización, lo que se busca es optimizar esos procesos para que el tiempo se reduzca a minutos, ¿no?, que es lo que se comentaba también que la FDA en Estados Unidos está proponiendo, ¿no?, ya regulando para que empresas que tengan productos con elevados riesgos para la seguridad alimentaria, pues tengan por obligación que estar digitalizadas y estar compartiendo información, ¿vale? ¿Por qué también es importante, y antes de entrar en el cómo, compartir información? Pues porque en un punto que creo que aún no hemos comentado, hay un último eslabón en la cadena que es el consumidor, que es al final el que paga la fiesta de todo el resto de la cadena, ¿no? Y estamos viendo, o hay estudios y hay tendencias, donde un factor o factores que antes desconocíamos, como puede ser el de dónde viene el producto, ¿no?, que vemos ahí en cuarta posición, cada vez son más relevantes, ¿no? Los consumidores ya no compramos únicamente un producto porque, pues, sea el más barato o sea el que tenga un packaging que nos llame más la atención, sino que muchas veces el tener más información es algo relevante para el consumidor, incluso en algunos casos está dispuesto a pagar más por ese producto porque percibe un valor añadido. Que aquí es donde hablamos, pues, de ciertos productos que puede tener más sentido, ¿no? En nuestro caso, pues, aceites de oliva, jamones, pues algunos productos que tengan un mayor valor añadido, ¿no? De hecho, también se hizo una encuesta sobre todo el mundo, estudias en todo el mundo, ¿no? Dos puntos importantes, que es la parte sostenible, pero que no vamos a entrar, y la última línea, el porcentaje de consumidores que elige productos con una información trazable y transparente sobre el origen, ¿no? Y aquí vemos que, pues, más del 50%, si hacemos el promedio de los consumidores, se decantan por un producto o no, depende de si tiene información transparente del origen, información en la que pueda confiar. Entonces, esto se puede conseguir de muchas maneras. Al final, si tú tienes un control de toda la cadena de suministro, pues lo puedes poner. Si eres capaz de comunicarte con las empresas de tu cadena, pues puedes transmitir esa información. Al final, blockchain viene a ayudar a empresas que tengan más complicado el generar ese entorno de colaboración, el crear una base tecnológica donde se deposite la confianza en la propia red, ¿no?, en esa propia cadena de bloques, para que la información fluya en todos los eslabones de la cadena. Claro, ahí vienen varias preguntas, ¿no? Imaginemos que quitamos de la ecuación blockchain, ¿no?, y queremos hacer un sistema en el que podamos compartir información para llegar al consumidor final, ¿no? ¿Quién sería para vosotros la persona o la entidad que tendría que tener la información? Pues podríais decir el punto de venta, ¿no?, el Mercadona, el Carrefour de turno. Bien, pero entonces ya le estamos dando todo el poder a ese player. Ya tiene todo el poder para, pues, fijar precios, para tener información relevante con el que le damos más poder. Esto no es ninguna tontería porque pasa, hay sectores como el textil, donde tienen mucho peso y marcas como Inditex, pues, obligan a sus proveedores a darles toda la información, pero aquí, pues, hasta ahora no pasa y podría ser un problema, ¿no? Otra opción sería la administración. Bien, lo podría tener la administración incluso a nivel europeo, pero en cadenas de suministro que son globales también quedaría un poco esa duda de, oye, ¿qué se lo damos a ECOC, a la EFSA o a la FAO? ¿Quién tiene que gestionar esta información? Y muchas veces es pues, complicado que esas organizaciones se muevan y creen herramientas. Entonces, yo creo que también por esa necesidad surge la opción de decir, oye, vamos a crear, o empresas como Trazable o como Votum, ¿no?, vamos a crear un entorno, una herramienta que facilite que las empresas se conecten, ¿no?, porque hemos hablado un poco de casos de uso, pero cuál es la operativa del día a día, ¿no? Conecten sus sistemas, sus ERP, sus cuadernos de campo, a una red en el que
se vaya añadiendo información, el cuaderno de campo, el ERP de la cooperativa, la industria que hace la transformación, y se vaya completando la información para crear un registro de todo ese producto. Y ese registro, en vez de tenerlo nosotros, en vez de tenerlo trazable, en vez de tenerlo la administración, en vez de tenerlo el retail, pues es un registro en el que todos tenemos acceso y en el que todos colaboramos, y en el que la información que ponemos puede ser más o menos accesible, porque se puede encriptar más o menos o tener en una red más o menos distribuida, pero al final todos jugamos con las mismas reglas del juego, y queda también claro que toda la información que se suba queda certificada y queda una constancia y una firma digital de que la empresa X dijo esto en este momento del tiempo. Y luego, pues, esa información va evolucionando en el resto de la cadena. ¿Qué pasa? Que si hay un problema, y pues cogiendo el ejemplo del pescado, ¿no? Cuando llegamos al punto de venta, le decimos al consumidor que el atún viene de pues esta zona, ¿no? Del sur de España, y luego resulta que no, pues al tener toda la información certificada en esa red, podríamos ir a ver cuál de los eslabones un poco subió información corrupta o engañosa. Y siempre vamos a poder tener, pues, esa forma de resolver legalmente el conflicto, porque no tenemos un hilo interminable de mails e información en archivos Excel que luego no es manejable, sino que tenemos un registro certificado digitalmente con toda la historia de ese producto. Y esto, al final, da garantías o da información valiosa al consumidor final que nos está pidiendo y que hace que, pues, digamos, le aporte valor, y en vez de elegir un producto u otro no lineal, pues elige el producto donde tiene la información. Cambiando de tema, y como he dicho, este punto pues lo voy a pasar un poco más por encima, porque ya lo ha comentado José, en la normativa o las administraciones están viendo este cambio de esas tendencias, ¿no? Y estas problemáticas, y están empezando a apostar o a exigir tanto transparencia como digitalización en las cadenas. Por un lado, tenemos la conferencia que se hizo en la Organización de las Naciones Unidas, donde se marcaban como estas reglas o estas tendencias, que poco a poco ha ido cayendo. En Estados Unidos tenemos la FDA, que sacó en 2020 su manual de buenas prácticas para mejorar la seguridad alimentaria, donde ya se hablaban en 2020 de cuatro ejes en los que se iba a invertir, y dos de ellos eran digitalizar y conectar las cadenas. Y como decía José, pues hablaba de blockchain como tecnología habilitadora, igual que de IoT. Y de ahí, desde 2020, salió ahora, este último año, esa primera ley, ¿no? Donde ya se obliga a que ciertos productos pues tengan una información mucho más digital, ¿no? En Europa tenemos el Pacto Verde, donde tiene un prisma mucho más enfocado hacia la sostenibilidad, pero ya se empieza a hablar de que los productos pues tendrán que dar más información acerca de todos sus procesos, enfocado a sostenibilidad, pero al final es información, ¿no? Más información del proceso de producción de los productos, de los alimentos. Esto también, este Green Deal, ha caído aquí en España en forma de, bueno, ha caído, igual está mal expresado, ¿no? Pero ha habido dinero de Europa que ha venido con esos fondos Next Generation para los PERTES agroalimentarios, que también se han tratado. Y dentro de los PERTES agroalimentarios, que precisamente estamos en el último mes para las convocatorias, es decir, que esto es algo que se va a activar ya, creo que son 1.800 millones de euros que vienen de Europa para proyectos dentro de la industria alimentaria, donde todas las empresas, y esto es importante recalcarlo, que participen, que soliciten esos fondos, tienen por obligación que hacer un proyecto relacionado con la mejora de la trazabilidad. Dentro de esa mejora de la trazabilidad, que se sobreentiende que es digitalización, se sobreentiende porque lo pone explícitamente, la administración recomienda el uso de blockchain para, digamos, dar más transparencia a esas cadenas. ¿Esto qué significa? Porque, como he dicho, eso es algo que el 28 de febrero acaba el último plazo, van a haber 1.800 millones y muchas empresas que van a optar a esta subvención, pues que de aquí a un año todas esas empresas habrán hecho evolutivos y mejoras en sus planes de trazabilidad enfocados a la digitalización y a la transparencia utilizando blockchain, algunas de ellas o la mayoría de ellas. Por lo tanto, esto va a ser una tendencia cada vez más estándar o más normalizada dentro de las cadenas de suministro. ¿Por qué la parte de blockchain? Pues porque decíamos
a la hora de compartir información es una de las soluciones más sencillas y más a nivel de costes accesibles para que las empresas puedan compartir información de tal manera que se respete o todas tengan un mismo nivel de acceso o una jerarquía de acceso a la información sin que sea una sola entidad la que gobierne los datos de las demás. Y en una era de digitalización en la que el dato es el que manda, pues es una forma de crear ese sistema o esa red trustless, es decir, en la que no hace falta depositar confianza porque todos confiamos en la pata tecnológica y en la que nos permite colaborar entre empresas de la cadena para compartir información y que no solo nos ayude, como decíamos, a aportar valor al consumidor final, sino que nos dé herramientas a nosotros como empresas en el día a día para mejorar nuestros procesos de calidad y seguridad alimentaria, ¿vale? Que esto es algo muy importante y que quiero entrar ahora, ¿vale? Aunque esta presentación sea la más comercial, quiero pararme porque es importante también dar un punto de vista de y esto a mí como empresa, ¿qué me importa, ¿no? O sea, ¿qué me va a ayudar en el día a día? Esto es muy bonito, pero esto lo veo lejos. Pero en el día a día, yo que estoy en el campo, yo que estoy pues, produciendo, ¿cómo me puede beneficiar a mí esa tecnología? ¿Vale? Al final, para nosotros o desde Trazable, la tecnología por la tecnología no tiene sentido, sino que esto tiene que ser un medio para un fin. Nuestro fin o el objetivo que tenemos desde Trazable es ayudar a crear un mundo con mejores productos para las personas y la sociedad. Y aunque a primera vista este mensaje suene un poco utópico, nos lo creemos mucho, ¿no? Y lo hacemos dando herramientas digitales, en concreto Trazable es un software de gestión de calidad, que ayuden a las empresas a mejorar y digitalizar sus procesos de calidad y de control de calidad y de seguridad alimentaria, y dando herramientas a los consumidores a través de los códigos QR, similar a lo que ha mostrado Botum, para que puedan ver de dónde viene el producto, cuán sostenible es, diferentes palancas que cada empresa pues, mostrará al consumidor para que ellos puedan, con sus euros, ¿no?, elegir qué productos compran. Entonces, si damos herramientas para que los departamentos de calidad se centren, en vez de en tareas administrativas, en mejorar la calidad y en tener un mayor control de la seguridad alimentaria, mejoraremos los productos. Y si además damos herramientas a los consumidores para que elijan con criterio, pues también mejoraremos los productos, ¿no? Y al final crearemos ese mundo con mejores productos para todos. Entonces, al final lo que hacemos es ayudar en ese primer paso de digitalización, porque sí que es verdad que en un inicio, en 2018, cuando empezamos, teníamos solo el foco puesto en ese registro digital con información del campo a la mesa, pero el día a día de las empresas es que necesitan herramientas para pues, los autocontroles que llevan en el día a día, el cuaderno de campo que hablábamos antes, homologación de proveedores, registros, todos son carpetas, mails, sistemas de información que hacen que sea complicado el hablar un mismo lenguaje para compartir datos en las cadenas, ¿vale? Entonces, con ese software lo que hacemos es ayudarles a poner orden en casa y una vez que tienen orden en casa, que aquí es donde viene el retorno para las empresas, porque al final ahorran tiempos, horas hombre, les permite poder escalar, ¿no?, en cuanto a procesos, porque necesitan menos personas para hacer el mismo trabajo y les permite crecer. Cogemos esa información que tenían en su sistema, en su silo, y somos capaces de sacarla de ese contexto de la empresa y meterla en el contexto de la cadena, para que puedan compartirla no solo con los clientes finales, con los consumidores, sino con sus clientes a lo largo de la cadena. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque para el consumidor final todos vemos claro de yo soy transparente con el consumidor final, esto le interesa, le añade valor, me va a comprar, perfecto, vemos el retorno, pero si yo le vendo a un industrial, esto es importante para mí, o si yo vendo a un distribuidor. Bueno, como sabéis, este año está viniendo marcado por la inflación, por la subida de los costes de las materias primas. En estos entornos de mercado suele pasar o se suele sembrar la duda sobre la procedencia, origen de materias primas o componentes, ¿no? Porque es muy fácil la picaresca de si esto me cuesta más y a mí desde el retail me están casi que frenando, poniendo un límite a la subida de precios porque al consumidor final pues muchas veces la cadena es la que tiene que asumir ciertos costes, pues yo o pongo menos cantidad o te cambio una materia prima por otra que me cuesta menos y al final se generan ciertas incertidumbres, ¿no? Que gracias a, volviendo a una de las ventajas de blockchain, la transparencia que damos, ¿no?, el ser capaces de
salir de nuestro contexto de empresa y compartir información aguas abajo de la cadena, pues generamos esa confianza, esas relaciones de confianza en las que somos capaces de añadir valor a nuestro producto sin gastarnos más, porque es información que ya estamos generando, simplemente compartiendo esa información, que hoy en día para las empresas es difícil, pero gracias a la tecnología y a las herramientas que facilitan ese acceso a la tecnología, pues es más sencillo. Para, digamos, ejemplificar esto que os comento, voy a poner simplemente un vídeo y ya termino la presentación de uno de los clientes que tenemos en Argentina, donde se explica muy bien no solo la tecnología por la tecnología, sino cómo a ellos le dan valor a su producto gracias a la tecnología, ¿vale? Es una empresa, pues, de Argentina, que vende carne de novillo, tanto en Estados Unidos como en Europa, y lo que querían era mostrar cómo su producto era diferente por el origen de esos novillos que estaban criados en libertad en una región de Argentina y Uruguay, que es la Pampa Húmeda, que, bueno, no os voy a hacer más spoiler, os lo dejo, es corto, pero creo que ejemplifica muy bien todo esto que he comentado. Pablo, ¿puedes subir el volumen? Es que no lo escuchamos. Chain, que garantice la transparencia, porque con esta tecnología de Cycle Beef no solo estás accediendo a un producto de calidad Eco Prime superior, sino que además estás preservando un pastizal del Cono Sur. Y puedes comprobar la calidad de la carne y el pastizal de donde proviene de manera muy sencilla, gracias a nuestro sistema de trazabilidad blockchain, que garantice la transparencia, porque con esta tecnología la información nunca se pierde y es inalterable, lo que permite generar mayor confianza. Para saber todo sobre nuestro producto, simplemente hay que ingresar a la página de CycleBeef, ir a la sección de tropa trazable y hacer clic en ver proceso. Allí te pedirá el número de lote que encuentras en la etiqueta de nuestra carne. Escribimos el número de lote y hacemos clic en ver historia. En tres simples clics ya podemos conocer la historia de la carne de CycleBeef gracias a la herramienta digital de la empresa Trazable. En este caso, la carne de este lote proviene de tres estancias diferentes. En cualquiera de ellas, nos posicionamos en ver información del lote y hacemos clic. Así, podemos acceder a su geolocalización y saber qué pastizal del mundo estás defendiendo con tu compra. Pero aquí también es posible obtener información sobre las propiedades de la carne de nuestros novillos. Para eso, nos ubicamos en CycleBeef y damos clic a ver información del lote. Lo más interesante aquí es elegir la información de romaneo del frigorífico. Seleccionamos, por ejemplo, los animales de este productor y accedemos a un resumen de la faena. Observamos que el tipo de animal es A, es decir, una tipificación óptima, que mide la conformación o desarrollo de las masas musculares del ganado. La tipificación A generalmente demuestra que el animal corresponde a las razas Aberdeen Angus y Hereford. Pasamos ahora al nivel de terminación, que es la relación entre la masa muscular. Para no tampoco hacerlo largo, creo que se entiende un poco el ejemplo que quería transmitir, y toda la información que veis son casos reales que se están usando en el día a día. Muchas veces puede parecer que esto es como ya vendrá, pero la realidad es que es algo que las empresas ya están usando y que, como he dicho, lo más importante para nosotros es que la tecnología al final sea el medio, pero que el pain o la necesidad lo marque la empresa y sea la tecnología ayuda a impactar en el negocio y en la realidad de las empresas. Muchas gracias, Pablo. Bueno, la verdad es que muy interesante este ejemplo del sector cárnico. Vamos a pasar a la mesa redonda. Solo tenemos una pregunta que de alguna manera ya la habéis ido respondiendo, ¿no? Porque los tres, cada uno habéis abordado la trazabilidad con o sin blockchain. En unos sectores diferentes, con lo cual la primera pregunta, que es en qué productos se están aplicando la trazabilidad, evidentemente en todos los agroalimentarios, y la trazabilidad con blockchain, pues habéis puesto varios ejemplos concretos, ¿no? Y yo, viendo un poco esos ejemplos que habéis puesto, la pregunta que yo me haría, ya que no nos la hacen los asistentes, que me encantaría que la hicierais: parece que estáis dando ejemplos de empresas concretas.
No, José nos ha puesto el ejemplo de la pesca, ¿no? Pero en los otros ejemplos, pues que si huevos, que si unas determinadas frutas y hortalizas, ahora unos determinados cortes de ternera, parece como si nos dijerais, bueno, donde se está aplicando sistemas de seguimiento digital a todo el proceso productivo, a toda la trazabilidad, son temas de empresas. ¿Lo veis más como una solución para una empresa concreta? ¿Lo veis más para soluciones para un sector, para una asociación? ¿Para cómo lo veis? Porque al final el cliente final es el mismo, es una distribución, sea española, o sea europea, o sea mundial. Entonces, la distribución querrá, Walmart querrá que le den una información determinada, no querrá saber mucho del blockchain, o sí, no sé. ¿Qué opináis? A ver, nosotros siempre hablamos de cadena. Sí, creo que los datos como islas, no, sí que es cierto que hemos puesto ejemplos, como tú comentas, Manuel, como muy acotados, ¿no? Una empresa y su solución, es por la dificultad realmente que tiene armar cadena. O sea, lo comentó también Pablo, es decir, no es fácil que la gente comparta datos y además el final de la cadena, que es la distribución, no está tirando de esto ahora mismo por la razón que sea. Es decir, ellos tendrán sus motivaciones. Pero cuando el final de la cadena no tira, es muy difícil desde el origen de la cadena impulsar este desarrollo, al menos en nuestra opinión. Rafael y Pablo, ¿cómo lo veis vosotros? Yo, por dar nuestro punto de vista, al final no va de empresas. En nuestro caso, hemos puesto un ejemplo: es una empresa la que lo lidera, pero la información es de la cadena. Están los ganaderos que comparten información, el frigorífico que llaman allá, que es el matadero, y está la marca o el exportador. Para hacer un blockchain en una empresa no tiene sentido, porque para eso tienes tu servidor o tu nube o tu información y compartes tus datos. La confianza la generas tú mismo porque eres tú el que estás dando información. Si la pregunta va más enfocada hacia si lo vemos en algún sector particular, yo creo que más, esto es ahora como antes de que la trazabilidad fuera obligada por ley, que hay empresas que se adelantan y que se aprovechan de ese momento porque son las primeras en hacerlo, ¿no? Aquí es un poco igual. Hay sectores donde tiene más sentido, pero al final va de la filosofía de las empresas. Puede haber una empresa de sector cárnico que vea que su valor diferencial es ser transparente y es cómo se quiere posicionar, o una empresa que venda vino, o una empresa que venda cualquier tipo de producto, leche, que puede parecer más commodity. Esto es algo que yo creo que, o veo a futuro, que va a ser un estándar, no tanto la tecnología, sino el hecho de que se comparte información y los consumidores cada vez tengan más datos de la historia del producto. Y seamos más transparentes, habrán varias soluciones y varias tecnologías. Ahora parece que blockchain es una de las tecnologías que más se está imponiendo. Y Walmart tendrá sus proveedores, Carrefour los suyos, Mercadona aquí tendrá los suyos y las soluciones se conectarán porque no se entiende de otra manera. Rafael. Sí, un poco en la misma línea de lo que comentan Pablo y José, ¿no? Al final, lo importante es también un poco lo que mencionaba en la presentación, ¿no? Cuanto más información, más datos se dispongan, al final la información activa y manejar esa información es lo que te va a dar obtener mayores beneficios o un mayor margen de beneficio en tu cuenta de resultados, ¿no? Yo ahora iría a otra cuestión, ¿no? Que lo ha comentado Pablo, pero me gustaría insistir un poquito más, y es el tema confianza, ¿no? Imaginaos la plataforma Margaret que comentaba Rafael, ahí pues tú tienes información que la subes de campo, cuadernos de campo, subes información de las ERP, subes información de muchas cosas, ¿no? O el ejemplo que ponía José. En el ámbito de la pesca, tú estás subiendo información de un arrastrero, pero a la vez también habrá otros arrastreros que estarán subiendo allí información
Y con lo cual hay información de mucha gente, ¿no? O esos frigoríficos que decía Pablo, ¿no? Que al final ahí llega información de muchos ganaderos. ¿Le podemos garantizar a cada uno de los eslabones, a esos frigoríficos, a esos arrastreros o esas cooperativas, en el caso de Margaret, les podemos garantizar que solo tienen acceso a la información ellos mismos y aguas abajo quienes digan y no lo va a ver nadie más? Porque eso es algo que en principio a lo mejor le puede preocupar a alguien. Eso es algo que es primordial, como bien se entiende que a nivel de confidencialidad tiene que ser algo muy importante a la hora de compartir datos, ¿no? Al final, a fin de cuentas, desde mi punto de vista, es nosotros lo que vendemos es un modelo, ¿no? Tú tienes unos input, unos output, y conforme a los datos que tú estás registrando en tu propia empresa, te vamos a decir cómo tienes que actuar para obtener los mejores resultados. Obviamente, sí, el tema de garantizar que tus datos no son compartidos, o sí, pues eso es algo que se tiene que debatir y acordar con la empresa, ¿no? José o Pablo. ¿Me das tú, José? Venga, José, va. Nosotros, ya lo hemos comentado, la seguridad es que en pesca, que es donde tenemos los proyectos más fuertes ahora, el nivel de desconfianza es máximo. Es decir, si tú no garantizas, evidentemente un arrastrero, como comentas, va a decir, oye, yo no quiero que sepa el resto de la flota donde yo estoy pescando. Es que es obvio, es como se gana en la vida. Entonces, si no le podemos garantizar la seguridad de los datos, no vamos a conseguir que esto funcione. Entonces, es crítico y yo lo afirmo, está garantizada la seguridad del dato y de que solo lo va a ver quien tú decidas que lo vea. O sea, el propietario del dato es el que decide quién lo ve. Es el dueño del dato es el que decide qué datos se ve. Vale, fenomenal. Pablo. Sí, a ver, hay muchas formas de plantearlo. Puede ser lo más transparente o puede no ser tan transparente. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo los panelistas, que al final damos herramientas que usan la tecnología, yo desde Trazado le puedo subir la información tal cual visible a una blockchain pública y cualquiera que se meta puede ver la información por el propio hecho de que pues las cadenas de bloque funcionan así, con libros de cuentas abiertos y la información se puede ver. O puedo subir la información encriptada de tal manera que yo siempre puedo garantizar que esa información se subió en ese momento, en esa fecha y por esa empresa, pero necesitas la llave, es decir, digamos, desencriptar esa información para poder entenderla. Y entonces pues no sabes en qué zona se pescaba, pero sabes que hay una información codificada que con una clave descodificas y te da el resultado que esperas. Esto es muy técnico, no es muy técnico, pero es importante el volver a decir que al final el importante es el negocio o el impacto en el negocio. En los comentarios hablan de, por ejemplo, el proyecto SOSBAN, que yo también sabía un poco de qué iba porque es el sector cárnico, y que luego no salió adelante porque pues, al final tenían miedo de si la información iba a ser muy transparente y no querían dar información del origen. Aquí igual es el problema de la tecnología por la tecnología. Hacemos un proyecto de blockchain para llevarnos una ayuda o una subvención, pero sin pensar en el impacto en el negocio y luego eso no va hacia adelante. Y eso es algo que está pasando también más de lo que debería con muchos proyectos y muchas blockchain diferentes porque se está, digamos, priorizando la tecnología por encima del valor para las empresas. Una pregunta que la podéis responder los tres si queréis o con uno es suficiente. ¿Esto cuesta dinero, dice o no? Pues todo funciona con licencias y con desarrollos específicos, ¿no? ¿Qué coste puede tener para la producción primaria del territorio? Nombra a la Comunidad Valenciana, pero no sé si es posible responder a esa pregunta. Sí. A ver, venga, Pablo, empieza tú, vamos al revés. Si queréis me lanzo y hago cuña, como ha sido muy divulgativa la presentación. Cualquier información más específica de lo que hacemos, podéis escribirme a pablo@trazable.io y encantado. Pero en cuanto a precios, depende. A ver, nosotros tenemos un software ya creado y un servicio que puede ir desde los 50 euros al mes.
y luego ya por licencias iba escalando, o sea que no es costoso. No tiene por qué ser costoso la tecnología. Ahora bien, si lo que buscas es un proyecto, pues como imagino que estarán haciendo desde Botum para el sector pesquero, donde se busque cambiar la forma en la que se está trazando ahora mismo en los buques, ahí estaremos hablando de proyectos de pues, cientos de miles de euros, imagino. Todo depende de lo que se busque con la solución. José, venga, vamos al revés. Sí, bueno, la verdad es que es más el tiempo que tengas que meterle a entender cuáles son los datos críticos y entender esa cadena y cómo funciona y qué es lo que queremos, qué información relevante y qué aporta valor queremos transmitir. La tecnología en sí no es cara. Las transacciones no son caras, salvo que elijamos una cadena cara, pero en este tipo de proyectos normalmente se eligen, se tienen cadenas donde el coste de transacción es el menor posible, precisamente para que no sea una barrera, ¿no? De entrada. Para las empresas es una solución sencilla, son soluciones, entiendo que la de Pablo también, software as a service, es decir, tú realmente esta solución va a estar en la nube y tú vas a, digamos, a pagar un fee mensual. Si tú no eres una empresa que tengas muchísima información que transmitir y muchísimas transacciones, no va a tener un coste. Otra cosa, como comenta él, Pablo, son los proyectos, es otro, pero ahí estás realmente haciendo una labor casi de investigación, ¿no? Son cadenas que nunca han sido tocadas, ¿no? Casi virus, en estos temas, donde la dificultad radica más en cómo voy a conseguir esa información, cómo la puedo captar de una forma automática. Y aquí entramos en un terreno resbaladizo, que es el dato, es decir, la calidad del dato. Todo lo que hemos hablado en este webinar tiene sentido si el dato es confiable. Por muy confiable que sea la tecnología y muy segura, y muy confiable que sea blockchain o la cadena que elijamos, si el dato es malo, subimos un dato malo, guardamos un dato malo, transmitimos un dato malo. Entonces, para nosotros, donde está realmente el reto es en que, desde, sobre todo con IoT, la captación de datos sea lo más automática posible y con la menor intervención humana posible. Rafael, precios. Esa información creo que no te la puedo compartir, más que nada porque la desconozco. Si es verdad que nosotros disponemos de una solución, disponemos de distintos módulos que están todos integrados entre sí, y un poco ahí lo que comentaba José, ¿no? También de lo que se pretende alcanzar o lo que se pretende hacer, el objetivo, ¿no? Al final, se trata de digitalizar los procesos y ver qué proceso es que queremos digitalizar o que queremos sacarle el beneficio. Ya te digo, precio, no sé si te diría un precio, pero no, seguramente no acertaría. También depende de si es algo que ya tenemos en la solución estandarizada y únicamente sería el coste de implantación y licencia, o si bien es un nuevo proyecto que entonces que habría que estimarle la hora de desarrollo y hacer una oferta al cliente, ¿no? Habéis hablado de cada transacción y supongo que muchos de los asistentes que tenemos al webinar tienen claro que cada transacción puede ser cada movimiento de un lote que se produce de entrada o de salida a una planta, lo que sea. Parece que cada transacción, lo estáis diciendo, vamos a ir tratar de que sea la captura de la información sea lo más automatizada posible. Mi pregunta ¿es necesaria esa automatización? Pensemos en el campo, pensemos en un montón de invernaderos en Almería, ¿no? Donde cada uno tiene su producción, donde cuando llega la campaña todos los días sale producto de allí y no todo está informatizado. A veces eso está en formatos como muy bien, como mucho, mucho, a lo mejor pues un Excel y a veces papel. Esa forma de hacer las cosas permite una automatización, permite el que a partir de ese momento se pueda incorporar una herramienta de trazabilidad como propone Hispatec, o esa información se puede subir ya a un blockchain como proponéis desde Botum o desde Trazable.
O sea, es necesaria la automatización de toda la cadena de valor y la digitalización de la cadena para montar un sistema de este tipo. No es necesario, pero es recomendable. Es decir, nosotros podemos, una vez que creas el flujo, los datos se pueden ingresar a mano, manualmente, ¿no? Desde una aplicación móvil tú puedes ingresar los datos perfectamente. Pero nosotros lo que recomendamos es que apoyamos cada vez más en la automatización, es decir, en que el dato se recoja y lo suba. Eso también es muy importante. Yo no voy a buscar el dato de nadie, la plataforma no va a buscar datos a ninguna base de datos ni a tu ERP, eres tú el que lo sube. Eso es muy importante. Es decir, yo no tengo acceso a tus datos. Son tuyos y tú decides qué datos se suben. Y cuando y has introducido un elemento aparte que nos puede cuando hablamos de industria, hablamos de lote, ¿no? Estamos acostumbrados a lotear, ¿no? Y a lotear por turno, o en teoría, si cambio de insumos, ya tendría que ser otro lote diferente, y de esa forma me garantizo pues unas tiradas, ¿no?, controlables. Pues si vamos a la pesca, que, bueno, que es lo que está saliendo así como más de mi proyecto, pensad que en pesca aún se lotea por marea, es decir, ese barco desde que sale de puerto hasta que vuelve, todo es el mismo lote. En ese lote a lo mejor hay 1.500 toneladas. Es una barbaridad, es decir, es inconcebible para la industria, por ejemplo, lotear así. Entonces, la variabilidad de las cadenas es tal que los proyectos, y lo unimos al tema del coste, son a medida, por ahora. Pero es que esto es como cuando Internet llega a nuestra vida. Es decir, esta tecnología ha llegado hace muy poco tiempo a nuestra vida, se está desarrollando a una velocidad enorme porque da mucho, ¿no?, y ofrece muchas posibilidades que antes no teníamos a nuestro alcance. Pero en la implantación, y sobre todo si las administraciones que se están poniendo las pilas te quieren garantizar esa seguridad, se quieren garantizar que... hace poco leíamos en el vino, en Francia han detectado que más del 20% del vino comercializado, lo que hay dentro de la botella no es lo que dice la etiqueta. Claro, este tipo de cosas, desde la Unión Europea, desde la FDA y tal, no se van a permitir más. O sea, es fraude. Entonces, el cómo se han hecho las cosas durante mucho tiempo no se van a poder seguir haciendo ya. ¿Qué opináis de Pablo y Rafael de esas cadenas de valor donde hay mucha diferencia de incorporación de digitalización y de tecnología? Yo opino, como decía José, que depende. Al final es lo ideal, ¿no? El entorno ideal es que todos los datos se capten de manera automática y por dispositivos, que no haya, así te reduces la posibilidad de error humano, ¿no? Pero hay casos donde no tiene sentido o no hay retorno de esa inversión que se vaya a hacer. Entonces, al final es un poco hacer el riesgo, el coste de oportunidad que tienes. Si yo me voy a gastar X dinero en automatizar, ¿qué me va a suponer? Y si no, pues se siguen subiendo a mano, que habrán herramientas, pues como una app móvil para facilitar esa ingesta de datos, pero no siempre la respuesta va a ser automatizar. Habrá que ver el caso de la empresa o ese caso de esa cadena y ver si tiene sentido o no. Sí, yo en la misma línea que lo que comenta Pablo, ¿no? Sería, en este caso, la empresa que hiciera un estudio de si le merece la pena hacer esa inversión en automatización de los datos o bien asumir los costes de personal y de tiempo que tardaría un empleado en subir los datos a la aplicación. Una pregunta ya, con que la respondáis uno es suficiente, ¿no? La de los NFTs y para sustituir a los QRs, ¿cómo lo veis? Ah, me lanzo yo con esa. Complicado porque al final el QR, o sea, es un concepto diferente. El QR es como una ventana para que el consumidor o la persona que lo lee pues se le lleve a una URL o se le dé información. Pero aún así los NFTs podrían llegar. O sea, yo no veo ese uso, pero tendría sentido. ¿Por qué no? Porque al final es un objeto no fungible que podría representar un lote y sobre el cual se vaya añadiendo información. ¿Qué pasa? Que la realidad es que esto lo veo muy lejos de la industria alimentaria, donde pues ya el hecho de introducir la tecnología blockchain pues ya es un paso agigantado,
el entrar dentro de estos otros productos del ecosistema blockchain, lo veo lejos, pero podría ser, o sea, no es ninguna locura. Yo el reto se lo lanzo a Manuel, entonces, el próximo lo podemos hacer de tokenización. Hay un campo fantástico en el mundo del agro, ya hay algún ejemplo en América, AgroToken, es en tokenizar nuestra, es decir, el poder generar liquidez para nuestro negocio antes de que esa producción sea vendida, ¿no? Hay todo un tema ahí fantástico que seguro que bueno, si nos invitas nos podemos pasar otras dos o pues tres. Sí, la verdad es que sí, sería interesante hablar de la tokenización, porque en algún otro webinar que hemos montado en otro sector, ya se ha hablado de la tokenización, pero es que está demasiado lejos. Hay que ir primero a incorporar la información, digitalizar la información en la cadena, y luego ya iremos generando valores añadidos. Hay una pregunta que es muy sencillita, pero que a lo mejor es bueno que la respondáis, que es que hay tantas cadenas de blockchain como productos, como lotes. Yo creo que es importante que respondáis a esa pregunta, el que queráis. Pablo. Yo diría que no. Hay muchas blockchain, muchas empresas que usan blockchain diferentes, algunas que hacen incluso DLTs con como si fueran blockchain privadas, pero no tiene por la equivalencia, no es que cada cadena tiene que ser una blockchain. Yo diría más bien que cada empresa, cada solución, o incluso creo que dentro de Votum, ¿no?, cada proyecto incluso se podría optar por una blockchain o no. Nosotros, en nuestro caso de Trazable, usamos la misma blockchain para todos los servicios y todos los clientes con los que trabajamos, eso sí. En nuestro caso también, ¿eh? Si realmente, si lo que buscamos además es que este ecosistema crezca y que esto tenga sentido, no, la interoperabilidad hoy es un reto complejo, por no decir, bueno, un poco lejos todavía. Entonces, lo que nos interesa es que cuantas más actores estén en la misma cadena, más sentido tiene esa cadena y más sentido tiene esta tecnología. Crear mil cadenas no nos aporta nada a ninguno. Perfecto. Bueno, una última pregunta y ya simplemente sería para ir cerrando, una última pregunta, y a la vez que respondéis esa pregunta, que va a ser un sí o no, me gustaría que hicierais una reflexión ya para cerrar, porque no tenemos más preguntas, hemos pasado de la hora límite. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién tiene que liderar la puesta en marcha de herramientas digitales de trazabilidad? Llamémosle blockchain, llamémosle otra cosa. ¿Quién lo tiene que liderar? ¿Es el origen? ¿Es el destino, es decir, la distribución? ¿O creéis que debe ser la empresa que están en las empresas de confección, de transformación que están en el centro? ¿Quién creéis que es el mejor agente para liderar esto? Y al final, después de responder a esa pregunta, también hago ya, no me puedo resistir, ¿quién debe gobernar cada uno de los blockchain o cada una de las herramientas de digitalización? ¿La debe gobernar alguien o no la debe gobernar nadie? Y ya con esas dos preguntas, yo ya no os hago más preguntas y os dejo que hagáis una reflexión final. Si queréis, utilizamos el mismo orden que hemos tenido en las presentaciones. Empieza Rafael, luego José y al final Pablo. Venga, Rafael. Si me viene bien, empiece el último, ya está, viene bien. Que empiece José o Pablo y yo termino, por favor, que estoy un problema de sonido. Ahora termino yo. Venga, pues José, empiezas tú. Yo ya lo comenté antes, es decir, si queremos que crezca a la velocidad que necesitamos que crezca, la distribución, el final de la cadena, porque son los que hoy tienen el poder. Es decir, de nada me sirve a mí como productor introducir toda esa información y que el siguiente transformador también la introduzca y que el operador logístico también, si luego el último, que es la distribución, no lo utiliza. Entonces, es que todo lo que hemos hecho no tiene sentido porque no llega al consumidor. Entonces, en mi opinión, no, le interesa sobre todo al productor, pero necesitamos que tire la distribución. Es en mi opinión. Bueno, pues Pablo, venga, que creo que Rafael tiene algún problemilla ahí. Es un
unas preguntas complejas para acabar. Yo creo que ahí no hay respuesta correcta. Faltaría también por poner la administración, que puede ser un actor también relevante para tirar pues de esta digitalización y de esta transparencia. Yo creo que depende de cada cadena, al final es el actor que más poder tiene. En muchos casos es la distribución, como dice José, pues un Walmart, Carrefour, que empiecen a exigir y ya está pasando. Walmart, Costco cada vez están exigiendo más información y más transparencia, y Carrefour. También tenemos empresas muy grandes dentro de la industria que también podían hacer que esto avanzara. Pienso en Unilever. Y luego la administración creo que es clave. Entonces, si tuviera que elegir, yo, como es algo que involucra a muchas empresas, creo que apostaría por la administración en este caso. Que venga la normativa, como está pasando en Estados Unidos, por exigir esa compartición de datos. Y luego, entre quién tiene que gobernar esas cadenas de bloques, aquí sí que tengo una opinión más clara. Nadie tendría que gobernarlas, porque si no se pierde el sentido. Pero sí que es verdad que no diría que tiene que haber una, que tiene que ser, pues mira, todo el mundo con Ethereum o que sea Hyperledger para hacer una DLT, no, sino que cada solución o cada proveedor, pues como ahora existe SAP, existe Oracle, existen muchos ERPs, tenga su solución y, como decía José antes, que sean interoperables y que se puedan conectar. Muy bien. Rafael. Vale, perdona por interrupción. No, tuve la oportunidad cuando comencé a trabajar en Hispatel de trabajar un proyecto que era sobre la trazabilidad en el sector del aceite y en mi opinión yo creo que el eslabón que influye más aquí en el tema de blockchain quizás pueda ser el distribuidor, ¿no? Porque es que necesita saber la veracidad o saber si ha habido algún incidente a lo largo de toda la cadena de suministro desde el punto de origen hasta que él llega a distribuirlo en tienda, ¿no? Y sobre quién debería tener el manejo de los datos, quizás ahí estoy más en línea con Pablo, ¿no? Que creo que es la administración que tiene que dar ahí un paso adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. No sé si queréis hacer algún mensaje final, alguna reflexión final. Si queréis hacerlo, pues abréis micrófonos. Teníamos alguna pregunta por ahí, lo que pasa es que ya nos han bajado la mano, supongo que estará más o menos respondida. Entonces, pues si no hay nada más, pues lo dejamos aquí y os agradezco a los tres, os agradecemos desde el Almería Smart Agri Hub a los tres vuestra presencia aquí, vuestro conocimiento y la contribución que habéis hecho para informar en torno a estas herramientas que son realmente interesantes y que son sin ninguna duda el futuro. Agradecer también a Cajamar el apoyo para organizar este evento de la Almería Smart Agri Hub y bueno, pues deciros que ya estamos preparando el siguiente webinar en el que esperamos contar con todos los que esta tarde nos habéis acompañado virtualmente. Muchas gracias y hasta la siguiente. Un saludo. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.